¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas otro día más al canal. Y sí, ya sé que he estado perdidísima esta semana pasada, que no os he subido ningún vídeo en toda la semana, perdonadme, pero es que me ha sido realmente imposible. Hemos estado haciendo alguna reformilla en casa y también han estado los pintores aquí porque hemos pintado toda la casa. Así que ni he tenido tiempo, ni tampoco la casa estaba como para ponerme a grabar, así que imaginaros, estaba todo patas arriba, imposible. Pero bueno, hoy ya por lo menos lo más gordo no lo hemos quitado y quedan algunos rematillos, ya sabéis, como siempre de última hora. Pero en fin, hoy he dicho, tengo que grabar ya como sea. Además, este fin de semana estuve haciendo alguna comprilla en el Black Friday. Y nada, eso es lo que os traigo hoy. Os voy a enseñar lo que he cogido en Black Friday, que ha sido esta paletita aquí tan bonita. La verdad es que estaba cansadísima, porque os digo que no he parado con la casa en toda la semana, pero necesitaba un respiro, así que me fui a dar una vueltecita y como tenía en Sephora un descuento, pues aproveché y compré esta paleta que, bueno, había visto ya por aquí a otras chicas en YouTube y la verdad es que estaba enamorada de ella, la vi y pues nada, se vino conmigo a casa. Así que si queréis ver esta paleta tan bonita que ha sacado Too Faced para Navidad, pues nada, quedaros conmigo porque comenzamos enseguida. Bueno, y la paleta viene así, en esta caja de aquí, toda de color rosita. Y viene como con un moñito, con un lacito de como de envoltura de regalo. Viene con el nombre de Too Faced y está rodeando al nombre toda una guirnalda en dorado. La verdad es que el packaging es precioso, es maravilloso. Too Faced suele hacer unos packaging muy bonitos, sobre todo para Navidad. El de las navidades pasadas también fue muy chulo, pero la verdad es que este año yo creo que se han superado. Es precioso, precioso y ahora os enseñaré la paleta, veréis qué bonito. Bueno, esta se llama Le Grand Palais o Le Grand Palais. Toda la colección que ha hecho Too Faced este año para las navidades está toda inspirada en París y de ahí el nombre de la paleta. Esta es de toda la colección, esta es la paleta más grande o el kit más grande que ha sacado. Y bueno, pues viene en esta cajita así rosa, como os digo, y por la parte de atrás de la caja podemos ver todo lo que viene dentro. Yo ya la he sacado para no estar liándome ahora en abrir la caja, que luego se abren fatal y no salen las cosas. Y según sacamos la cajita, viene esta otra, que es preciosa. Bueno, mirad qué bonita, es como si fuera como las típicas cajas de los macarons de París y súper, súper chula. Es igual, en rosita clarito, esta parte de aquí viene como si fuera acolchada y viene con la marca igual de Too Faced y rodeándola toda la marca una guirnalda dorada. Viene, como os digo, con el mismo moñito y viene una guía que normalmente siempre Too Faced... A ver, voy a dejar aquí, no se vaya a caer. Viene con esta guía. Too Faced normalmente suele en sus paletas poner, sobre todo en estas grandes que suele hacer para navidades y demás, esta especie de folletitos que vienen, pues eso, como varios maquillajes para hacer. Esto la verdad es que está fenomenal, sobre todo a las chicas que os estáis iniciando o que no sabéis muy bien cómo cómo distribuiros el colorido, las sombras, pues viene fenomenal. Y ahora vamos a abrir la paleta, que se abre por la parte de arriba. La cajita es de cartón duro. Ya, se abre así, se quita la tapita y bueno, se baja esto para abajo y mirad qué bonito, es que es precioso. Y bueno, pues mirad qué chulo es eso, como un atelier, mirad el suelo qué bonito. Es aquí viene como los típicos figurines estos que tienen las modistas, con un collar. Aquí vienen como, esto es como si fueran unos espejitos. Viene un ventanal enorme con la Torre Eiffel de fondo de la noche de París, iluminada. Y bueno, mirad, esto es una bolsa de Sephora
que no me digáis que no es algo precioso. Viene con un colorete de estos que sacaron Too Faced, yo creo que fueron en primavera, de los de corazón. Y esta, aquí viene con una otra bolsita de Too Faced, con la Chocolate Bar, con la paleta Chocolate Bar. Es que es una monada, es una preciosidad. Y aquí vienen también como unos melted. Y luego en esta parte de aquí pues hay una escalinata y podemos encontrar pues tres mini tallas. Una es la prebase de sombras, la Insure Shadow, que es la prebase que yo siempre utilizo para aplicarme las sombras. Uno de los Melted en el tono Peony y la máscara Better Dances. Y bueno, mirad la escalinata, me parece preciosa, la barandilla, es que viene, bueno, es súper bonito, de verdad, es preciosa, preciosa, me encanta. Y luego pues en esta parte de aquí yo ya he sacado la paleta para que no se me caiga y se queda así con el nombre de Too Faced. Y bueno, pues nos puede servir pues para lo que queramos, si queremos tenerlo en el tocador o ya cada cual para darle el uso que quiera. Y bueno, como habéis visto, es preciosa, es súper bonita. Es para tenerla, la verdad es que es para tener sitio en el tocador y tenerla así abierta porque es súper súper bonita. Y bueno, pues vamos ahora con la paletita de sombras, que es esta paleta de aquí. El tamaño está fenomenal, está genial, genial, porque es muy compacta. Es en cartón duro. Y viene igual en rosita con el mismo listón del lacito, la misma guirnalda dorada rodeando el nombre de Too Faced. Y bueno, pues la abrimos, ta 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 chan, y mirad qué bonitos los colores, son súper bonitas las sombras, la verdad es que llaman muchísimo la atención. En la parte de aquí superior de la paleta no trae espejo, que bueno, la verdad es que hubiera estado bien que hubiera traído un espejo, pero han decidido poner el mismo dibujito del atelier que os enseñaba, donde vienen las mini tallas. Y bueno, pues estas son las sombritas de aquí. Vienen muchas sombras como de pigmento prensado, con muchísimo brillo, y vienen también dos coloretes, un iluminador y un bronceador, que además de este bronceador yo tenía bastantes ganas, es el Sun Bunny. Y arriba trae tres sombritas más grandes, una es esta blanca de aquí, otra es en un tono rosadito irisado y otra es en un tono vainilla mate. Sombras mate trae una, dos, tres, cuatro... Sí, creo que son cuatro sombras mate y el resto son sombras con shimmer y irisadas. Así que bueno, pasamos ahora mismo a hacer el swatch de todas ellas para que podáis ver los colores. Y estos son los swatches de las tres primeras sombras que vienen en la parte de arriba de la paleta, las que son más grandes. La de color, esta de color blanco es White Christmas. Esta perlada, que mirad qué cosa tan bonita, es súper brillante, es en un tono como rosadito y se llama Satin Seed. Y la de color vainilla, que se llama Vintage Lace. Y comenzamos con la siguiente fila y tenemos esta sombrita de aquí rosa, que es súper bonita, es como un rosa, como un rosa cuarzo. Y se llama Delightful. Seguimos con esta otra, que mirad qué brillo tiene tan bonito, es precioso, es como un pigmento prensado y se llama Moon Underwines. Seguimos con esta de aquí, que es en un tono como un café, sí, como un café, esta es mate y se llama Cobblestone. Le sigue esta de aquí, que es preciosa, se llama City Lights y es un color naranjita como caramelo con muchos destellitos dorados. Me recuerda un poquito a la sombra naranja que viene en la paleta Monarch de Kat Von D. Y por último tenemos esta otra, que mirad qué bonita es también. Es como un topo, no es un topo, es como un marrón cobrizo con un montón de destellitos
en dorado y se llama Dreamlight. Seguimos con la tercera fila de la paleta y la primera sombra que nos aparece es esta sombra de aquí, que es una maravilla. Es un pigmento prensado y mirad qué luz tiene tan bonita. Mirad, es que es preciosa. Es como para hacer un párpado desnudo simplemente con esta sombra y un delineado difuminado. Bueno, es maravillosa, me encanta. En el Godet la sombrita se ve como un gris perla lleno de destellitos en rosa, en plata, pero cuando lo aplicamos en la piel, como os digo, se queda como una especie de sombra traslúcida, como hace especie de párpado mojado. Súper bonita, la podemos utilizar así o la podemos sola o la podemos utilizar con una sombra base y encima el pigmento. Y hará que se intensifique un poquito más. La siguiente sombra se llama Jewel Log y es una sombra marrón oscura con un fondo marrón oscuro. Tiene un montón de destellitos y también es como... No es un pigmento prensado, no es como la otra. Es como con un poquito de purpurina. Y igual, tiene muchos destellitos en dorado. La siguiente sombrita es una sombra satinada, súper sedosa, es preciosa, se llama Wishlist y es una sombra dorada preciosa. La siguiente también es una sombra satinada y es en un tono como un tono champán. Y sí, es un tono champán rosadito y se llama Arc de Triomphe. Y la siguiente sombrita es una sombra mate y es un marrón, entre un marrón y un topo, bastante oscuro, muy chulo. Seguimos con la cuarta fila de la paleta y en primer lugar nos aparece esta sombra de aquí que es un negro mate y se llama Estileto. La siguiente es un pigmento prensado y es preciosa, preciosa. No se puede ver bien en el swatch lo bonita que es. Tiene una luz maravillosa. Se llama Eiffel y es como un tono antracita. Es muy bonito. Este me encanta. Mirad qué preciosidad. Es un azul precioso. Se llama Midnight in Paris y también es como un pigmento prensado. Esta es de mis favoritas, es súper bonita, es un tono como moradito pero irisado, hace como un tornasol, se llama Champs-Élysées y es preciosa. Me da la sensación, no he probado, no he tenido ocasión, como os he dicho antes, de probar todavía las sombras. Es la primera vez que las pruebo, es aquí ahora haciendo los swatches con vosotras. Y me da la sensación de que estas sombritas que son de pigmento prensado van a quedar mejor si las aplicamos con la yema de los dedos que si las cogemos con un pincel. Por la textura que tiene me da esa sensación. Y luego esta es una sombra rosa también muy bonita con un montón de destellitos en dorado y se llama Party Dress. Y estos son los dos coloretes que vienen en la paleta. Este primero que se llama Stardust y es un colorete melocotón precioso, muy muy bonito. Y el siguiente es en un tono más frío, es un rosa frío muy bonito que se llama Skyline. Y ahora vamos a ver el iluminador, que es este iluminador de aquí que es precioso en un tono dorado, súper bonito. Este de aquí, que se llama Flash. Es muy, muy bonito. Y por último, el bronceador, que es precioso. Mirad qué chulo. Y es Sun Bunny. Y bueno, pues esta ha sido la paletita. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? A mí la verdad es que me encanta, como os digo, no he tenido ocasión de probarla ni de hacer ningún maquillaje todavía con ella porque la compré hace un par de días y como os contaba, me ha sido imposible. Pero en esta semana que viene intentaré haceros un look con la paleta y mientras voy maquillándome os iré contando qué tal se aplican las sombras y demás. A mí me han parecido las sombras preciosas, no sé a vosotras, pero a mí me parecen súper bonitas, sobre todo las que son como eso, como traslúcidas, que dejan ese aspecto de párpado mojado, me encantan.
Y nada más, chicas, esto es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si así ha sido, como siempre, dadle a me gusta. No olvidéis suscribiros al canal y me despido de todos vosotros con millones de besos para todos. Y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. ¡Chao!